Buenas tardes. Gracias. Estamos por comenzar. Todavía tenemos algunos padres que van a necesitar asientos. Vamos a pedir que si por favor hay espacio, levanten la mano o por favor llenen las sillas que están en medio para que otros padres puedan sentarse. Gracias. Buenas tardes. Okay. Buenas tardes, soy Kate Schulte, la subdirectora de Servicios Estudiantiles de Cristo Rey. Me gustaría dar la bienvenida a todos ustedes, padres, amigos, exalumnos, patrocinadores, miembros de la mesa directiva, facultad y personal de la escuela y graduados de la clase de 2022 a nuestra ceremonia de graduación. Por favor, permanezcan sentados para dar inicio al ingreso de los graduados. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Yurixi Carranza y les doy la bienvenida a la graduación de la clase 2022. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos, especialmente a mi prima, quien vino desde México representando a mis abuelos, quienes no pudieron estar aquí. Es un gran orgullo poder estar aquí con todos mis compañeros. Estoy muy orgullosa del gran esfuerzo de cada uno de ustedes. Fueron unos años difíciles, llenos de obstáculos, pero lo logramos. The late night studies and overnighters were all worth it, as today we sit down waiting for our diploma. Aunque fueron unos años difíciles, estuvieron llenos de bellos recuerdos, que se quedarán con nosotros. Espero que sigan dando su mejor esfuerzo en la universidad que escogieron y que sigan creciendo en las personas que ustedes quieran ser. Recuerden que hay un mundo desconocido que
que está esperando ser explorado por cada uno de ustedes. Once again, felicidades a todos. We did it, class of 2022. I will now lead us in prayer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, hoy es un día como cualquier otro. El sol sale, el viento sopla, gente nace, ríe, llora y baila. Hoy es nuestra graduación, un pasaje, un cumplimiento. Hoy rezamos por todos los graduados que pasaron por obstáculos y cumplieron con el compromiso de sus estudios. Ahora tienen un nuevo Kairos enfrente de ellos. Primeramente, te damos gracias por el éxito de su viaje. Tú creaste el conocimiento y comprensión que han adquirido. Has creado la curiosidad y la capacidad de determinación que los guió a conseguirlo. Todas estas cosas buenas vinieron de ti. Gracias. Hoy rezamos por el mañana. Esta graduación abre una puerta nueva para un viaje nuevo. Como nos has guiado en el pasado, guíanos ahora hacia el futuro. Ayúdanos a entender nuestro llamado y a seguirlo con valentía y amor. Cuando acaban los discursos, que levantemos nuestras voces para proclamar la justicia y la paz en el mundo. Cuando los aplausos terminan, que celebremos y apoyemos a quienes encontramos alrededor de nosotros. Cuando nos graduamos hoy, que nuestros éxitos y alcances crezcan y causen crecimiento en nuestras comunidades. Señor, bendícenos hoy y siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. And now I would like to introduce our principal, Mr. Lucas Schroeder. Muchas gracias y buenas tardes. Es mi gran honor ahora otorgar el premio para el promedio segundo más alto de la clase de 2022 a Yuritza Carranza. Pueden sentarse los graduados, gracias. Casi graduados. Muy buenas tardes a todos. Me llamo Lucas Schroeder y soy el director de Cristo Rey. Están conmigo el señor Antonio Ortiz, nuestro presidente, y las señoritas Belén Domínguez y Jessica Cervantes, coordinadoras de nuestro programa de trabajo y exalumnas de Cristo Rey. También están varios maestras y personal de la escuela para regalar los premios de hoy. Favor de quedarse sentados para el discurso de despedida de esta clase. Esto es la alumna con el promedio más alto de la clase de 2022. La alumna que da el discurso este año es Fátima Reynoso Padilla. Fátima va a asistir a la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y espera estudiar ingeniería. Uno de cuatro hijos en su familia, ella recibió las becas de Chancellor's Access y President's Award Program. A través de nuestro programa de trabajo aquí en Cristo Rey, Fátima trabajó en Mikvah Challenge, Sterling Bay y el Hospital McNeil. Se ha esforzado bastante en las obras de teatro aquí y ha sido embajadora y mentor en la escuela. Damas y caballeros, la señorita Fátima Reynoso Padilla. Buenas tardes y bienvenidos a todos a nuestra celebración para los graduados de esta clase 2022. Primeramente, les quiero dar las gracias a todos por venir y apoyarnos en este momento tan importante para nosotros. Les quiero dar especialmente la bienvenida a nuestras demás clases, ya que será su primera graduación, a la cual asisten en su tiempo aquí en Cristo Rey. La última graduación tradicional que tuvimos en Cristo Rey fue cuando mis compañeros y yo éramos freshmen en 2019. Al igual que muchos de ustedes, pensé,
porque era obligatorio ir a las graduaciones si no tenía nada que ver con nosotros. Pero cuando estuve sentada viendo todos los seniors y sus familias contentos por ver el gimnasio lleno de la comunidad de Cristo Rey, me sentí amada y apoyada. Aunque ahorita no reconozcan el motivo por lo cual tienen que estar aquí, dentro de unos años estarán ustedes aquí. Estarán sentados aquí en estos mismos asientos y podrán entender lo agradecido que estamos por su presencia. Cada uno de nosotros estamos llamados a estar aquí y entre unos años estarán listos para continuar las nuevas etapas de sus vidas como nosotros estamos ahora. Cristo Rey y mis compañeros me han demostrado muchísimas veces que se han convertido como una familia para mí. Yo llegué a Cristo Rey, como muchos de mis compañeros, como una chiquilla muy nerviosa y penosa, con miedo, y pensaba si podría acoplarme a Cristo Rey. Pero en el primer día de Summer Business Training, entrenamiento de verano, entré por las puertas y me encontré con una fila de estudiantes actuales y Mr. Shorter saludándonos a cada uno de nosotros de mano. Aunque tal vez muchos de nosotros no nos acordemos de lo que nos enseñaron esas dos semanas calurosas de orientación, ese recuerdo de los estudiantes actuales y Mr. Shorter saludándonos se quedará siempre en mis recuerdos. Apenas habíamos entrado en el edificio y nos dieron la bienvenida. Con ese fuerte apretón de mano, me di cuenta que de aquí que iba a encontrar una comunidad. Al transcurso de estos 4 años, me he encontrado con una comunidad que me hace sentir bienvenida. Desde cuando entras por la oficina para empezar clases, tienes maestros y directores saludándote. Al igual que ellos, mis compañeros, muchos alegres por estar con sus amigos cercanos, algunos bailando, otros platicando y riéndose, y otros muy enfocados en sus trabajos a las 7 de la mañana. Entramos todos saludándonos antes de empezar las clases. Aunque muchos están cansados y desvelados por acabar la tarea o estudiar hasta tarde, todavía nos saludamos con una sonrisa. Todos estamos llamados a estar aquí. Aunque perdimos todos estos gestos de bienvenida y inclusión al empezar la pandemia y tomar clases virtuales, los maestros personales, administración y los compañeros de clase no dejaron de recordarnos que Cristo Rey es una comunidad unida y no importaba si estamos separados físicamente. Las clases virtuales afectaron a muchos en varias formas negativas. Al igual que muchos de ustedes, yo me alejé de mis compañeros y amistades, pero ellas no me dejaban de buscar. A través de ese año y medio de clases virtuales y estar encerrados, mis amigas seguían mandándome mensajes durante ese tiempo. Tal vez no les contestaba, pero la forma que todavía hacían el esfuerzo de conectarse conmigo no será olvidado. Mis compañeros de clase también crearon un grupo de Snapchat para poder apoyarnos en esos momentos difíciles del año escolar. Estoy tan agradecida que mientras estuvimos en clases por videollamada, mis compañeros tenían su cámara prendida. Aunque a escuchar estos ejemplos no se suenan tan significantes, era de las únicas formas que, aunque estuviéramos todos apartados, estábamos unidos para seguir con nuestra educación. La paciencia de los maestros, personales y administración que tuvieron durante ese año tan difícil siempre será de todo corazón agradecido y aplaudido. Gracias por su esfuerzo que hicieron para enseñarnos y apoyarnos a todos dentro de nuestras casas. Aunque los maestros, igual que los estudiantes, estaban cansados de este año, este nuevo estilo que tuvimos que acostumbrarnos, nunca dejaron de demostrarnos que nos amaban y nos apoyaban. Durante una asamblea virtual hicieron una competencia donde les mostraban un baile TikTok a los maestros y tenían que imitar. Y el que más les salía mejor ganaba. Pero la competencia era lo de menos. Lo que era más importante era que los maestros bailaron enfrente de una cámara para que más de 500 personas los vieran. El maestro que seguramente más nos acordamos fue Mr. Vázquez. Pienso que le dieron el baile más fácil y lo cambió los pasos completamente. Todas esas cosas que tal vez en ese momento no nos dimos cuenta su significado
Era una forma para demostrarnos que íbamos a salir adelante todos juntos y todos estábamos invitados y llamados a estar ahí. Pero de todos esos momentos hermosos, el más que nos destaca como clase sería la misa de Nuestra Señora de Guadalupe. No solo celebramos el Día de Nuestra Virgen de Guadalupe, pero celebramos nuestra creencia, cultura y la clase del último año. Nuestra clase tuvo la oportunidad de celebrar la misa de Guadalupe en persona 3 veces de nuestros 4 años. En mi primer año no entendía por qué todos esperaban la llegada de ese día. Cuando escuché que todos teníamos que llegar a la escuela a las 6:30 de la mañana, solo pensaba en la flojera que iba a tener ese día para levantarme. Pero al llegar a la escuela, donde el sol todavía no ni se levantaba, descubrí la importancia de ese día. Después de ver la presentación de la Virgen de Guadalupe, no podía esperar para cuando mis compañeros y yo nos tocara hacer lo mismo. Afortunadamente, pudo mi clase celebrar nuestra misa. Estábamos todos emocionados para que llegara ese día. Aunque nadie de los niños quería cooperar para el papel de Juan Diego, nos dimos cuenta de que teníamos que hacerlo por nuestro último año. Nos llegó el día para nuestra misa de Guadalupe. Llegamos todos para celebrar nuestra misa, vestidos de rojo, formados para entrar al gimnasio y con nuestra rosa en mano. Al igual que Juan Diego, fuimos llamados por la Virgen de Guadalupe para hacer su mandato. Nosotros estamos llamados a estar aquí. Después del encierro y de 1 año y medio de clases virtuales, fuimos llamados a regresar para nuestro último año y poder caminar sobre este escenario, con un gimnasio lleno de nuestros seres queridos, para poder recibir nuestra rosa, nuestros diplomas, que representan nuestros 4 años de lucha, esfuerzo y desvelos. Juan Diego fue llamado varias veces para completar su mandato, aunque seguía batallando y casi se rinde, siguió con su mandato. Nosotros como Juan Diego batallamos para acabar este año, aunque muchos de nosotros queríamos rendirnos. Nuestras familias, maestros, personales y administración fueron nuestra virgencita. Nos siguieron empujando y nos echaban porras para poder llegar este día. Porque como Juan Diego fue llamado a completar ese mandato, nosotros estamos llamados a caminar sobre este escenario y recibir nuestra rosa para pasar los siguientes pasos de nuestras vidas. Las rosas que recoge Juan Diego crearon un cambio para los indígenas y ayudar a construir el templo para la Virgen. Se convirtió parte de nuestro orgullo mexicano y católico. Algo tan simple como las rosas crearon un cambio que duraría por siglos. Al igual que esas rosas, nuestros diplomas que demuestran nuestros 4 años aquí en Cristo Rey, nos recuerdan que nosotros seguiremos siendo parte de Cristo Rey, al igual que Cristo Rey seguirá siendo parte de nosotros. Los ingresados que regresan a Cristo Rey nos demuestran que siempre seremos apoyados y amados aquí. A donde nos lleve la vida, recordaremos que siempre representamos Cristo Rey y tenemos un hogar para regresar cuando queramos. Yo espero que las siguientes clases tengan la oportunidad de tener su misa de Guadalupe. Verán que no es solo un esfuerzo de Campus Ministry para poder hacer esa misa, es cooperación de los estudiantes, maestros, familias y administración personal, para que los niños y todos los demás puedan tener su misa a Guadalupe. Tantas veces Cristo Rey nos ha demostrado que aquí no solo es una escuela, pero una comunidad y todos estamos llamados a estar aquí y ayudarnos a cada uno a sentirnos amados y sentir que tenemos un lugar aquí. Aunque haya momentos donde estemos extremadamente difíciles con sus clases, al final todo valdrá la pena. Ahora será su turno de continuar con las tradiciones y actitud para las siguientes generaciones que vengan. Felicidades clase de 2022. Con mucha tristeza y alegría les digo que hemos acabado nuestros años aquí en Cristo Rey. Le dejamos el espacio para los siguientes y nuevos seniors de clase 2023.
At this time, I would like to ask Ms. Lizzie Torres, Assistant Principal of Academics, Ms. Myra Gradilla, Dean of Students, and Ms. Elizabeth Labarge, Teacher and Senior Head Asesora, to please come forward to present the senior awards. For almost 40 years, the profile of the graduate at graduation has served as a central goal in all Jesuit schools. It contains the characteristics desired in the student, not only at the moment of graduation, but also throughout life. En este momento, queremos reconocer a los estudiantes que durante su permanencia en Cristo Rey han sido ejemplos de las seis virtudes que aspiramos que todos nuestros graduados desarrollen. The first certificate is for Open to Growth. Ms. Sitlali Delgado will present the certificate. The graduate who exemplifies this characteristic takes responsibility for growth as a person, desires integrity, commitment, and excellence, accepts his or her talents and limitations, is flexible and open to other points of view, seeks new experiences, even those that involve some risk or the possibility of failure. This year, the certificate for Open to Growth goes to Brianna Carrillo. The next certificate recognizes a graduate for academic study as demonstrated not only by excellent grades, but also by his or her behavior and attitudes related to learning. We have invited Ms. Mary Ellen Toth to present this certificate. The graduate who exemplifies intellectual competence demonstrates the following: love of learning, application of logic skills and critical thinking, precision and personal style in written and oral thought and expression, curiosity to explore ideas and issues, ability to apply knowledge and skills to new situations, ability to adjust to a variety of learning formats. This year's intellectually competent recognition goes to Giselle Palomino. Mr. Paul Bubash will present the certificate for religious. The graduate who demonstrates this characteristic recognizes God's presence in his or her life, actively participates in his or her own faith journey, demonstrates a developing Christian conscience and the ability to evaluate moral choices, relying on the gospel and the church teaching to do so, understands the need for healing and reconciliation, understands the relationship between faith in Jesus and being a man or woman for others. The recognition for religious goes to Alina Ailman. Ahora
Quiero invitar al maestro Garrett Burford a presentar el siguiente reconocimiento para la característica de amoroso. La característica de amoroso lee lo siguiente. El graduado o la graduada que ama sabe que Dios lo ama. Demuestra confianza apropiada con los demás. Lucha contra el efecto de los prejuicios y los estereotipos. Experimenta el apoyo de la comunidad escolar y contribuye a la misma comunidad. A través de servicio de los demás, aprecia la satisfacción de entregarse por otros, así enriquece la vida. Puede ponerse en lugar de otro para poder entender, aprecia y se preocupa por toda la creación. Este año, el reconocimiento para amoroso se entrega a la graduada Alexa de León. El siguiente reconocimiento reconoce la característica de comprometido con la justicia. Voy a invitar a nuestros voluntarios jesuitas, la señorita Diana Santillán y la señorita Joana Mena, para entregar el certificado y el reconocimiento. La característica lee lo siguiente. Este graduado desea ser más comprensivo y generoso con los demás. Entiende que ser cristiana implica un compromiso a la justicia. Se da cuenta del aspecto global de muchos problemas sociales y de sus impactos en varias comunidades humanas. Entiende las raíces estructurales de injusticias. Demuestra compasión por las víctimas de injusticia y se preocupa por los cambios que aumenten los derechos y la dignidad humana. Este año, el graduado que recibe el reconocimiento por comprometido con la justicia es la graduada Lisbeth Vidal. El último reconocimiento reconoce al estudiante experimentado en el trabajo. Para esto voy a pedir a nuestros voluntarios jesuitas, el señor Ángel Rodríguez y la señorita Lisbeth Delgado, a entregar el reconocimiento. A través del programa de capacitación corporativa, este graduado reconoce la dignidad del trabajo y su conexión necesaria con la justicia. Es un trabajador de integridad, confiable y responsable, con exigentes normas y éticas. Entiende el valor del trabajo tanto en la recompensa como en la autosatisfacción. Abraza la oportunidad de descubrir su talento personal a través del trabajo. Este año, el reconocimiento para experimentado en el trabajo se entrega al graduado Jorge Becerra. Thank you.
En este momento, invitamos al señor Antonio Ortiz, presidente de Cristo Rey, a que presente el reconocimiento más alto para un alumno y una alumna de la clase de 2022, la distinción de hombre y mujer para los demás. This certificate for man and woman for others reads, for being the male or female graduate who best exemplifies the ideals of our school. Intellectually competent, open to growth, religious, loving, committed to justice and work experienced. Cristo Rey High School presents its highest award, Man or Woman for Others of 2022. This year, the man for others is Alberto Ignon. This year's Woman for Others is Isbeth Bustos. With great happiness for and pride in these fine young men and women, we would like to recognize several groups of students. The gold stole worn by some seniors designates honors recognition. This means the cumulative grade point average for those seniors is between 3.0 and 3.49. Would all seniors wearing the gold sash please stand to be recognized? Seniors wearing a gold V-neck collar have earned a cumulative grade point average of 3.5 and above. Would all seniors wearing a gold collar please stand? Seniors wearing the gold medallion are members of the National Honor Society, a national organization with membership based upon scholarship, service, leadership, and character development. Would members of the National Honor Society please stand to be recognized? Graduates, I now invite you to move the tassel from the left side of your graduation cap to the right side to signify that you have completed your graduation requirements. It is now my pleasure to present you all with your diplomas. As I say your name, please come forward.
I ask the audience to please hold all their applause until all the graduates have received their diplomas. Fernanda Raquel Abundis. Stephanie Aguilar. María Aguilar. Alina Alemán. Andrea Guadalupe Anaya. Manuel Barraza Pisano. Jorge Becerra. Liliana Courtney Beltrán. Isbeth Bustos. Lisbeth Camacho. Viridiana Camargo Vázquez. Heriberto Cancinos. Freddy Yair Cárdenas. Daisy Alondra Cardoso Navarro. Yurisi Carranza Santos. Brianna Carrillo. Jennifer Carrillo. Mirna Carrillo Rodríguez. Eric Manuel Castillo. Alejandro Castro. Mireya Adelaida Ceballos. Melina V. Chavez. Jesús Chavez Leanos. Ivonne Cornejo.
Lisbeth Cruz. Ana Isabel Cruz. Margarita Cruz Zarco. Fabián Cuellar. Yasmín Cueto Cigarrero. Alexa Cinderelli de León. Eduardo Delgado. Janet Delgado. Brenda Díaz. Nicolás Díaz. Arlie Jamilet Falcón. Jacqueline Fausto. Samantha Abigail Flores. José Hubert Franco. Juan Alberto Fuentes. Dulce Flor Galán Martínez. Alex Belém García. Atsiri García. Marisol García. Nancy Cassandra García. Saraí García. Sidlali García. Leslie Godoy. Angel Gomez. Amy González. Ulises González.
Uriel González. Luis González III. Anthony Guerra. Daniela Guerrero. Axel Gutiérrez. Héctor Miguel Gutiérrez Márquez. Yahaira Gutiérrez Márquez. Y Mari Isabel Heredia. Jenny Hernández. Natalie Georgina Hernández. Alexis Hernández Blancarte. Wendy Lisbeth Hernández Silo. Brian Fernando Herrera. Giancarlo Herrera. José Alberto Huesca. Alberto Cruz Ignot. María Jacobo Cornejo. April Ruby Jaramillo. Giovanni Jimenez. Jesús Jimenez. Alejandra Lara. Julissa León. Ángel León Jr. Alejandra Llorente Jaramillo. Dylan López.
Sofia Lopez. Victor Alexis Lopez. David Loran Jr. Abril Lucido. Naomi Luis. Alondra Evelyn Luna López. Lisette del Carmen Luna Sierra. Julián Marino. Mariela Márquez. Daniela Martínez. Melody Martínez. Nelson Héctor Martínez. Daniela Medrano. Lizeth Méndez. Francisco Javier Morales Jr. Nayeli Nevarez. Jezebel Ocampo. Valeria Ochoa. Ana Lisbeth Ocolt. Bianca Olvera. Mario Orendain. Jonathan Osorio Hernandez. Alexis Padilla. Daniel Padilla. Giselle Paulina Palomino Hernández. Yeah.
Mariana Panchi. Christopher Perez. Abraham Pina Jr. Xochil Sarai Quijano Arroyo. Fátima Daniela Reynoso Padilla. Jessica Rios. Mark Adam Robledo. Karen Alexa Rodriguez. Katia Rodriguez. Leslie Giselle Rodriguez. Ángel Rodríguez Velarde. Jennifer Rosales Galarza. Ramiro Rubio. Vanessa Rueda. Emilio Salas. María Guadalupe Salazar Márquez. Emma Isabel Sánchez. Pablo Sánchez. Diana Lisette Sánchez Ortiz. Stephanie Sánchez Valle. Mauricio Saucedo. Eric Serrano. Melanie Sotelo. Orlando Junior Telumbre. Congratulations.
Congratulations. Daniela Torres. Ashley Daniela Toxtel. Alejandra Valdivia. Diego Vega. Daniel Velázquez Brito. And last, but certainly not least, Lisbeth Vidal. The class of 2022. Felicidades, clase de 2022. You have done it, and we are so very proud of you, each and every one of you. In March, you received your Cristo Rey ring. How many of you have your ring on? Yes, sir. How many of you have your St. Ignatius medal on you? Which you received last night. Wear both of these with pride, and as a reminder of your incredible ability to bring love, hope, and faith to a world that so desperately needs it. And as of today, you have now received your Cristo Rey diploma. All of these, the ring, the medal, and your diploma, speak to who you are and who you have become. Your intelligence, your values, your work ethic, your resilience, your capacity for empathy, and most importantly, your faith. You are incredibly fortunate. Today, we say thank you to our departing Jesuit volunteers. First of all, Ms. Nani Santillan and Mr. Angel Rodriguez, back here. Both of you who are moving out of state. And we welcome, and we say thank you and welcome our other two Jesuit volunteers, Ms. Delgado and Ms. Mena, who after having served our community, will now join our faculty and staff. Thank you to the four of you for your dedication and service to our school, and you have served as a role model, teacher, mentor, coach, colleague, and friend to so many. You have embodied all the characteristics of our grad for our students, so please know you are always welcome back. We also say thank you in a very special way to those members of our faculty and staff who are departing. Mr. Garrett Verifruth, Ms. Sitlali Delgado, Ms. Mary Ellen Toth, Mr. Paul Bubash, Ms. Kate Schulte, and Mr. Lucas Schroeder. Let's give them a round of applause.
In particular, much like the roses, the hope that the roses of Juan Diego have given us all, we want to present roses to Ms. Schulte and Mr. Schroeder. Should we get back to the class of 2022? We all know you did not reach this point without the help of so many. First, I would like to recognize all the alumni who have paved the way before you, those Cristo Rey young men and women who have graduated before you. If you are a Cristo Rey alum, please stand right now and be recognized. Will all the alumni please stand? Más importante, quiero reconocer a los padres de los graduados. Hoy es un día de celebrar todo el esfuerzo de ustedes como padres. Gracias por la oportunidad de permitirnos conocer y enseñar a sus hijos. Por favor, si los padres de los graduados se pueden poner de pie para poder darles todos un aplauso fuerte. Los padres de los graduados. Graduados, ustedes siempre pueden venir a Cristo Rey en temporada de celebración o desilusión, gozo o tristeza, o cuando ustedes solamente necesitan tener una conversación con Jesús, las puertas de nuestra capilla siempre estarán abiertas para ustedes. Pero por ahora, en las palabras de San Ignacio de Loyola, vayan y encienden el mundo. And also in the words of St. Ignatius, and in true Cristo Rey tradition, class of 2022, will you please stand and lead us in reciting the prayer for generosity. Lord, teach me to be generous. The class of 2022. Felicidades.